República de Colombia, en todos los hogares de Colombia. Hemos venido aquí, hemos llenado la Plaza de Bolívar, de la capital de la República. Por primera vez en muchos años se ha llenado otra vez la Plaza de Bolívar de Bogotá, en el homenaje de admiración y de gratitud del pueblo colombiano al futuro presidente de Colombia. Porque nadie, amigos, nadie colombiano, nadie patriota va a detener su marcha victoriosa con el pueblo de Colombia hacia el Palacio de los Presidentes. ¡Viva! Nosotros somos liberales porque somos hijos de héroes. Pastor, todos los castañeras hemos sido liberales y papá Juan, y papá Pastor y todos. Y los castañeras, todos somos bastantes, ninguno se ha volteado. Liberales hasta la tierra que ya tendremos que comer. Y eso es lo que nosotros hemos sabido que es la política. En la votación se ve unos de que le queda la tinta en el dedo, la una es roja y la otra es azul. Yo creo que la azul es la conservadora y yo digo que las rojas siempre tenemos que ser los liberales. De resto yo nunca he conocido más política sino esos dos nomás así en esas votaciones. Yo he sido liberal porque desde chiquito mis papás me dijeron que yo sea liberales y yo soy liberal también. Por eso, mis papás eran liberales, yo también tengo que ser liberal. Y el Partido Liberal siempre se ha respetado y se ha conocido ese en la insignia de los rojos. La sangre que se derramó en la guerra y todo eso es la misma insignia del Partido Liberal. Porque ¿qué otro color viene a reclamar el Partido Liberal si no es el rojo? Es el color de la sangre en la guerra que hubo, esa es la insignia del Partido Liberal. La política que he tenido de ser liberal, bueno, nunca me ha dejado, nada. Pues ahora yo no sé cómo hacerlo. Nada ha quedado de política ni nada ha quedado de los presidentes, eso no. Ahora no. Ahora no va a haber que dar voto más bien. Aquí no tenemos castas hereditarias, divisiones sociales que pasen de generación en generación, con esa estratificación rígida de otros países. Pero aquí no tenemos desigualdades monstruosas de fortunas, no tenemos esa supuesta oligarquía de 50 familias que dominan todo el país. Y quienes están hablando de que un 3% de gente son poseedoras del 60 o el 70% de las tierras en Colombia, son, lo repito ahora, simplemente gente ignorante, mal informada de la realidad agraria y la realidad económica del país. Es completamente distinto.
Colombia. La familia de Alfredo, María y sus 12 hijos viven esa realidad que se encubre, que se niega. Como ellos, una población aproximada de 50.000 personas sobrevive de la elaboración primitiva de ladrillo en los latifundios urbanos que rodean la ciudad de Bogotá. El obrero, desalojado por la miseria y la violencia política, traslada su estatus de siervo bajo un amo del latifundio agrario al latifundio urbano. En manos de un señor terrateniente, respaldado por un régimen, los chircales escapan de todo control laboral o estadístico. Dentro de la estructura de las relaciones de producción existen tres categorías. Primero, un señor terrateniente que recibe una renta mensual por el alquiler de sus tierras para la explotación o fabricación del ladrillo. Segundo, un arrendatario que dirige y controla el proceso de producción y contrata a las familias de alfareros que lo realizarán. Tercero, un obrero asalariado quien con su mujer e hijos constituye la unidad económica de producción. El obrero no posee ni los medios de producción, ni el producto final de su trabajo. Es un obrero que recibe un pago semanal a destajo. En estas circunstancias, el obrero en la finca del señor terrateniente y por intermedio del arrendatario es un individuo sometido a una total dominación. Dominación que se ejerce por medio de vínculos como el compadrazgo y las expectativas que este vínculo supone. Y llega hasta el uso del obrero con fines electorales, ya que el terrateniente está al servicio de grupos políticos y pone a la disposición de estos la población que sobrevive en sus latifundios. Y al otro día el doctor Guillermo Pardo Morales, el dueño de los chircales de terreno que tenían arrendamiento, entonces preguntó que si todos habían votado o tenían que irse para la calle. Por eso tocó votar obligatoriamente, porque si no que él nos vendía de la finca. Compadre Germán y nos dijo, eso tienen que trabajar o si no se van para la gran puta mierda. Si fue puta, ¿por qué no se salen a trabajar? Es que no trabajan, no pagan ni la obligación ni la de la pieza. El carbón a mí no me lo regalan, yo no voy a que me lo regalen para que cocinen. Tienen que trabajar. Aquí trabaja todo el mundo, se va para la mierda. Como no es la tierra de uno, toca a uno irle a hacer el material que él diga. Y hasta la hora que él quiera tenerlo trabajando, con él que es por negocio.
bajo la perentoria amenaza de ser expulsado de la finca por parte de los patrones, al obrero se le niega. Primero, toda posibilidad de agrupación sindical o cooperativa en demanda de reivindicaciones. Segundo, no existen prestaciones sociales ni ningún tipo de legislación laboral que defienda al obrero frente al arrendatario y al terrateniente. Sabía que se habían entrevistado. Habían estado juntos aquel mismo día en que pensaba pedirla a ella en matrimonio. Tú no amas a Arturo Morales. Te has hecho novio de él. No sé por qué, pero no estás enamorada. ¿Cómo puedo imaginar eso, Mayra? ¿Me cree capaz de tamaño doblez? Me enamoré de Arturo a primera vista. Sé que es pobre, que en algún tiempo no ha sido todo lo honorable que debe ser un hombre. Pero eso no pesa en mi decisión. Y voy a casarme con él. Al lado de Arturo, el pan a secas me sabrá a gloria. No se trata de un capricho tonto, Mayra. Es una decisión firme. ¿Y piensas que Arturo sentirá lo mismo que tú? Bueno, por lo menos lo aparenta y me hace feliz. ¿Y si yo te dijera algo, Julia? ¿Qué? ¿Qué va a decir mi Mayra? ¿Qué? Simplemente María. Simplemente María. 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 Esta es la más famosa obra de la radio y televisión latinoamericana. En condiciones climatéricas normales, la familia de Alfredo y María cumple una jornada de trabajo que se inicia a las 5 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Las 10 personas ganan un promedio de 150 pesos semanales. El millar de ladrillos se vende en el mercado de la construcción por un precio que oscila entre los 260 y los 340 pesos. Pero de cada 1000 ladrillos producidos por los 10 alfareros de la familia de Alfredo y María, estos ganan solamente 35. Y eso no es ser así, porque el obrero hay que... Uno es el que les ayuda a ganar el pan para ellos también y para uno. Porque si uno no les hace el material, entonces ellos ¿qué venden? Sí, porque eso es así. Y ellos van extras del consumo de uno, del pobre. Porque ellos van... Si uno les ayuda a hacer 5000 o 10000 ladrillos, ellos el ligero lo queman y tienen ahí la ganancia. Y nosotros no vamos sino al diario. Pero la enfermedad sí nos la vamos cargando nosotros. Es que yo estoy viendo a mi papá muy enfermo. Para él este trabajo le queda muy pesado ya. Por lo menos la semana pasada él sacó, no se sacó sino 40 pesos. 40 pesos nomás. Muy pocos días le quedan de trabajo a él. Porque es que él está muy enfermo. No sé cómo irá a ser para la vida de él si él le sigue esa enfermedad. Él ya no le quedan sino pocos días de este trabajo. La verdad, ya tengo hartos años de estar en este oficio. Yo me siento muy mal otra vez, así como el otro día. Así lo mismo. Pero la fatiga y esta asfixia que me da es de la misma humedad de las manos. Esa es una fatiga y una asfixia que me da del pecho a la espalda. Tengo más de 32 años de estar en el arte y el resto de la alfarería, porque no es más sino uno levantarse por la mañana y échese al barro. Y eso es lo que es enfermoso para el pulmón, para el reumatismo, ciáticas y todo eso la saca uno del barro muy temprano. Nosotros ya morimos en este oficio y así, ya hasta que Dios nos llame a juicio, ya nos tocará aguantarnos, porque que ya estamos muy enfermos, ya se toca acabar el oficio en eso. Terminar nuestra salud ahí.
Yo en sinceridad me da mucha tristeza que estemos esperando a mamá más hermanitos. Porque ya con tanto yo dije, ay, bendito sea Dios, ya a mi mamá no le van a socorrer más. Pero hace como 8 días me dijo mamá que estaba esperando, yo me dio como por llorar, gritar, porque siempre me da mucha tristeza de que mamá ya con 12 hijos y todavía tener más hijos, yo me da mucha tristeza. Y con el juicio de mi papá, mucho, me da mucha tristeza. Yo de mayor quisiera irme de la casa. Yo le dije a mamá, ¿por qué hacemos mamá otra vez esperando más hermanos y mi papá hace juicio? Entonces mamá dijo, déjalo porque ¿qué hacemos? Dios haga santísima voluntad, porque ¿qué más? Es que lo que nosotros, lo que yo he sufrido, y más a, más aparte al SIDA, es que este hombre no, yo no sé qué le pasa, porque él cuando está borracho, bueno, él no nos amenaza a juguete, nos amenaza que a revólver, que a machete, y que bueno. Y entonces decía así, le dice, pues sálgalo, papá, de una vez mátenos. Es que la gente me dice que qué hago yo con tantos hijos. Entonces vuelvo y yo le digo, pero yo qué culpa, si nuestro Señor me los socorre, yo no los voy a matar. Yo fui al centro de higiene 2 veces. Entonces me dijo el doctor, me preguntó que cuántos hijos tenía. Entonces yo le dije que 11. Entonces volvió y me dijo el doctor, me dijo, pero ¿qué hacen? Usted no, sí tiene modos de que los eduque o tenerlos bien. Entonces le dije, no, doctor, yo no, nos toca trabajar en alfarería, trabajamos en alfarería. Nosotros somos muy pobres. Entonces volví y le dije yo, pero entonces usted, ¿por qué no hace el deber de ir en alguna parte a ver si le dan algún remedio? Porque ¿qué hace usted con botar tantos limoneros al mundo? Yo me siento tan harta y tan aburrida, yo no sé qué camino coger. Es que yo digo que nuestro Señor socorrele tantos hijos a un pobre, y como a un rico no le socorre, y teniendo plata y teniendo modos, nuestro Señor debería de ser justo, socorrele a uno, a un pobre, socorrele de 5 a 6, pero yo qué hago ya con 11 familias, y el pago del Alfredo es nada, porque él no hace más sino coger la tienda y tomar, y por la noche llegar a ponerse la pieza de ruana y a pegarle a los pelados. Yo me toca humillarme porque en ninguna parte me han trabajado. Porque ya lo conocen a él y él no hace más sino en la borrachera y pelear, buscar peleas y se acabó.
Esta etapa de cargue del horno se prolonga de 3 a 4 semanas. El proceso de cocimiento de ladrillo dura 1.5 meses. Cada horno tiene capacidad para aproximadamente 30.000 ladrillos. Las emanaciones de gas carbónico que estos producen dan origen a graves afecciones pulmonares y frecuentes casos de muerte por intoxicación, ya que las viviendas están construidas cerca de los hornos. La infancia no es una etapa protegida. El niño se ve obligado a asumir prematuramente la responsabilidad del adulto. El día de mi primera comunión, mi papá quería que yo bailara en la carretera. Conforme yo no bailé, me pegó y me echó cerveza en la cara y me manchó el vestido. Pero ¿cómo vamos a comprarle un vestido bonito a Leonor? Entonces yo le decía, mamá, de algún modo, trabajamos. Pero ¿cómo va a decir que no le vamos a comprar un vestido nuevo si Leonor también ayuda a trabajar? De algún modo le tenemos que comprar el vestido nuevo a Leonor, para que ella tenga de recuerdos toda la vida. Entonces yo estuve muy gustosa el día que vestí a Leonor. Yo misma la vestí. Dije yo, bendito sea Dios, Dios me concedió lo que yo le había pedido, que fuera un vestido bonito, nuevo, que no fuera como el mío, que fue más ordinario. La primera comunión ya sale un pecado, porque por eso son los 7 mandamientos. El primero bautismo, segundo confirmación, tercero penitencia, cuarto comunión, quinto extramadoción, sexto orden y el 7º matrimonio. Resulta que una vez un señor estaba haciendo una casa alta, entonces
se dio un traspié y se cayó. Y Fray Martín lo cogió por el viento. No lo dejó caer al suelo para matarse. Entonces yo dije, vea que Fray Martín sí es milagroso. Y ahí hizo el primer milagro. Y de ahí para acá le cogí mucha fe a Fray Martín. Yo era pídale todos los días a Fray Martín para los dos vestidos de los dos niños de la primera comunión. No lo veo en el rincón. ¿A qué memoria de Carolina me regalas una flor? ¿O es que no te acuerdas tú de mí? Tus ojos me lo dicen con rumor. Y la verdad que yo nunca lo pensé. Solo Santana te pudo haber pintado con tan bárbaro pincel. Y por detrás te puso una... El de la República en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 121... de la Constitución Nacional, y considerando que por decreto número 590 de 1970, el Gobierno Nacional declaró turbado el orden público y el estado de sitio todo el territorio nacional, decreta. Artículo primero. Mientras subsista turbado el orden público y en estado de sitio todo el territorio nacional, quedan prohibidas las reuniones de carácter político, las manifestaciones públicas, las concentraciones de carácter religioso, estudiantil o laboral, los paros cívicos y los espectáculos públicos que puedan originar situaciones que afecten o entraven el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. El cambio social se hace con hechos, no con palabras. Sido beneficiados por el ICT en menos de 20 meses de gobierno del Frente Social. Tos, gripa, bronquitis. Lo peor es dejar que lleguen, lo mejor impedirlos, pero si llegan, atacarlos. Tome Falticicol compuesto. El obrero es un hombre reducido al nivel más primario de subsistencia física, que no tiene acceso a ningún tipo de superación espiritual como individuo.
Dice lo que siempre nos ocurre así a los a nosotros los que nos quedamos solos, porque yo también quedé sola con 5 pelados. Y mi marido trabajó en el mismo destino del compadre y él no tuvo ayuda de nadie. Él trabajó alrededor de uno como de unos 18 a 20 años también trabajó. Y él lo mismo murió. En complicación de males también se le dio. También trabajaba en el circal y también me quedaron mis peladitos así conforme los de, como ve. Nadie ayudó, señora. Nadie hubo de decir tome de mujer para estos 50 centavos para decir yo le doy para sus hijos. O la protejo cuando sea para ayudar en educación. No. Pues aquí acaba la salud del cristiano y muchas veces los patrones me hacen acto de presencia. Me enferma, como se dice el dicho, los patrones. Solo me dicen, tomen de pegar un 10 pesos en que sea. Dios mío, mire con quién me deja, abuelito. Ay, mi caridad, consuelo que de mí. Ay, Dios mío, padre lindo, yo no veo a la señora como usted, Dios mío, precioso. Ay, León, que te lleve por tus hijos. Ay, Dios mío, señor, de la buena esperanza. Ay, Dios, señora, ¿quién llamo en esa casita que me dejó? ¿Quién llamo? Ay, Dios, levántate. Todos están pobres, por ejemplo. Claro que está, esta es una comunidad de mero pobrerismo. De meros hijos. A la hora de la verdad. Falta la cabeza mayor, queda uno a pedir la mendicidad porque se puede hacer. Paciencia, Paulinita, paciencia, mi hijita. Paciencia, Paulinita. ¿Qué hacemos, Paulinita? Paciencia, paciencia. Ay, no. No. Ay, así no. Ay, así no. Así no. Ay, padre. No. Sí, es su padrecito, sí es. Ay. Ay, él todavía no le han echado tierra. Ay, no, mamá, no, 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 noble, noblecita. ¿Sí? Que no, amiguita, no le están echando tierra. Hermanos, es muy natural y humano que sintáis tristeza por la muerte de los seres queridos. Jesús también lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. No os debéis afligir, sin embargo, como aquellos que no tienen esperanza. Si os entristece la inexorable necesidad de morir, os debe consolar la promesa de la futura inmortalidad, porque para nosotros, los fieles, la vida no termina, sino que se transforma, y al deshacerse la casa de esta habitación terrena, adquirimos en el cielo otra eterna morada. Debéis también confiar firmes en la fe, que nuestro hermano, libre ya de los trabajos de esta vida, descansa en paz y espera la gloria de su resurrección cuando la carne corruptible se revista de inmortalidad, como Dios no lo tiene prometido, porque no nos destinó Dios a la ira, sino a la adquisición de la salud por nuestro Señor Jesucristo, para que despiertos o dormidos vivamos juntos con Él. Palabra de Dios.
El obrero alfarero está sometido a las épocas de invierno o de gran sequía. Si la lluvia daña los adobes en el patio, el trabajo del alfarero se pierde. Corriendo este con el riesgo de la producción, no recibe remuneración alguna por este material. Si el arrendatario accede a prestarle dinero, sobrevive durante estos meses de paro forzoso con los préstamos que lo van hipotecando para al fin quedar siempre en deuda con el arrendatario. Resulta que el sábado voy a arreglar cuentas con el compadre Germán y después de tanto tiempo a trabajar, resulta que ya nos salió que le demos 800 pesos del asunto de préstamos del invierno. Ahora sí tenemos que irnos de aquí, porque el doctor Pardo le dijo al compadre Germán que no nos diera más trabajo. Llegó el compadre Germán y nos dijo, bueno, desde yo estoy sobrando aquí. Así es que hágame el favor de desocuparme, porque no necesito de que me den un caso más aquí en este barranco. Así es de que necesito de que se vayan toda esta partida, hijo de puta. Como no cuenta con ninguna clase de solidaridad sindical o gremial, ni mucho menos con el tribunal laboral, cuando el conflicto siempre latente con el arrendatario se torna violento e insoportable la tensión, el alfarero se va. De generación en generación, la burguesía de turno en el poder encubre solapadamente la realidad latinoamericana. Realidad en donde la represión y la desigualdad son afrenta diaria. Miles y miles de familias en Colombia y América Latina son explotadas por las castas que a través de siglos heredan y usurpan el poder político y económico. Después de 30 años de vender su fuerza de trabajo, la de su mujer, la del número creciente de sus hijos, Alfredo y su familia se van como habían venido, sin nada propio fuera de algunos irrisorios objetos, visibles símbolos de su enajenación.